desalojo para los vendedores que estaban sobre la calle Ciriaco López a un costado del Parque Daniel Hernández en Santa Tecla se hizo efectivo la noche de este miércoles. Los agentes del CAM removieron 215 puestos en los que realizaban labor comercial sobre la calle. Yo le hago un llamado a este señor que si él tiene conciencia, que se toque su corazón y que vea por la necesidad. Pese a la inconformidad, no se registró ningún conato de violencia. Pero las acciones de rechazo a la medida las realizaron la mañana de este jueves. Al cerrar la carretera Panamericana en varios puntos, uno de ellos en la zona de Las Delicias. Los más afectados fueron los automovilistas y las personas que se trasladaban en unidades del transporte colectivo. Sí, los afecta porque yo dentro antes de las 6 y mire qué hora voy. ¿Cuánto tiempo tiene? Ahorita vengo caminando de las pesas. Pero la verdad es que si no lo dejan pasar acá, no pasamos, pues. Pero los patrones tienen que entender esto, ¿verdad? La situación se puso tensa y como parte del descontento en esa imagen se puede ver un conductor que sacó su arma sin hacer uso de ella. A las 5 me tocaba presentarme, 5 y media. ¿Qué horas son? ¿Con qué excusa tengo que irle? Eso no es mi problema, me va a decir mi jefe. Los vendedores también bloquearon el ingreso a la ciudad tecleña para los que se conducían desde el Boulevard Los Próceres. Otra medida fue cerrar el ingreso al mercado central. Sin previo aviso, sin notificación, sin darnos una solución, ni una reunión, nada en la cual nos dijera que nos van a ubicar o nos van a dar a dónde trabajar. Porque si se da cuenta, todos estamos necesitando para poder vender, porque pues sí, la verdad que no somos delincuentes, como él dice, ¿verdad? Y si él no quiere diálogo, aquí vamos a estar. A lo largo de la jornada, la policía mantuvo presencia en la zona sin reportarse incidentes y con una intervención de diálogo. Se logró pues hacer que los señores que se manifestaban se movilizaran de manera pacífica hacia un punto de ahí, de la zona céntrica de Santa Tecla. En este caso también por el plan de gobierno. Representantes de la comuna tecleña aseguraron que el desalojo se efectuó por el incumplimiento de una carta compromiso que los vendedores habían firmado, en los que habían distintas condiciones, como el pago puntual y el respeto al área que les había sido asignada. Donde se les va a resolver todas estas variables que hay dentro de cada uno de los vendedores, lo que tienen que hacer es presentarse a la gerencia de mercado para resolver su situación. También las autoridades locales aseguran que habían identificado un incremento de 35 puestos que no contaban con los permisos pertinentes. Después de una jornada tensa, la situación se calmó, pero los vendedores aseguran que seguirán pendientes de la respuesta que les brinden las autoridades de la Alcaldía de Santa Tecla. Gabriela Sosa, Mega Noticias 19.